Construcciones ecológicas. Ecologistas del agua. La contaminación, el cambio climático. Mientras algunos predicen el apocalipsis, otros construyen el futuro. Son los héroes de la ecoconstrucción y ya tienen soluciones para la vivienda del futuro. No es necesario que nos extendamos acerca de la importancia del agua, algo esencial para la supervivencia de la humanidad. ¿Cómo tener en cuenta este elemento vital en los edificios ecológicos y cómo usarlo? Porque el agua también es una fuente de energía limpia. Queríamos demostrar que es posible tener un enfoque diferente, hacer que el desarrollo sostenible sea algo agradable. Hoy haremos un viaje acuático en busca de ecoconstructores que no siguen necesariamente la corriente. Los pequeños arroyos hacen grandes ríos. En la bahía del Somme, Thibaut ha elegido compartir su compromiso con el medio ambiente abriendo las puertas de su casa, rodeada de estanques y lagunas. El pequeño estado de Belice debe su nombre a uno de los tres ríos que lo atraviesan. El Ecotel Blancanó utiliza este recurso accesible y generoso para su funcionamiento. Los holandeses construyen desde hace siglos sobre el agua, la utilizan y saben protegerse de ella. El barrio de Balansmer es un ejemplo de esta fructífera convivencia. El exreportero Thibaut Dubois, después de una larga estancia en Rusia, decidió cambiar de vida y regresar a los orígenes de su infancia. Construyó una casa ecológica, pero también recreó un paisaje y favoreció un ecosistema en torno al agua. Su casa, ideada en principio para su familia, actualmente está abierta a otras personas con quienes comparte sus pasiones: la fotografía, la gastronomía japonesa y la arquitectura bioclimática. Se llama El sonido del agua. Como podéis ver, hay claveles, hay algunas amapolas, margaritas, onagras, crecen de forma natural. Esto es menta silvestre. Huele bien. Cuando volví de Rusia, busqué un terreno en el lugar donde pasaba las vacaciones de niño y encontré este, que entonces era una zona de pastos, no había nada. Mi intención era, primero, construir una casa para mi familia y para mí, luego mi lugar de trabajo y, por último, una casa de huéspedes. Yo quería que la casa estuviera totalmente orientada al sol, por lo que en toda su longitud debía mirar al sur. Y después recreé el paisaje alrededor de la casa, con estanques para atraer vida, porque el agua es lo que atrae la vida. Estanques con diferentes zonas silvestres alrededor de la casa. De ese modo atraes a todo tipo de especies. Así que, de hecho, es como una reserva de biodiversidad local. Tenemos un montón de especies raras que vienen aquí e intentamos buscar la forma de que toda esa fauna viva en armonía. Este espacio es principalmente un refugio para las aves y Thibaut ha inscrito su propiedad en un programa para la observación de mariposas. En invierno el agua llega aproximadamente hasta aquí, así que como podéis ver ahora el nivel está muy bajo, porque evoluciona en función del ritmo de la naturaleza. Lo que alimenta este estanque es la capa freática. Así que aquí hay mucha actividad, vienen gallinetas comunes y martines pescadores, que se comen a los pececitos que se quedan en estas aguas. ¿Seguimos? Aquí tenemos una turbina eólica, justo ahí. Es una turbina eólica de bombeo. Bombea el agua a 30 metros y se utiliza para alimentar los estanques.
Yo me he hecho muchas preguntas. Preguntas básicas como, ¿por qué hay que conectarse a una red para obtener agua y reenviarla? Y luego, en cuanto a la energía, ¿por qué necesitamos electricidad? Y a partir de ahí, intentar repensar totalmente mi relación con las cosas. Un ejemplo concreto, el agua. Tenemos un pozo a 30 metros de profundidad en la roca caliza. Desde allí bombeamos el agua. La filtramos, la descalcificamos y la utilizamos. Somos muy cuidadosos con el agua, porque después se vuelve a filtrar y regresa a un circuito. Es un circuito cerrado de 30 metros de filtración, un bucle. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con lo que echamos en el agua. Siguiendo esa filosofía, vigilamos lo que comemos, de ahí el huerto. Lo mismo ocurre con el consumo de electricidad. Por eso usamos bombillas de bajo consumo, etc. La visita continúa en un tono un poco más técnico. Tenemos un sensor fotovoltaico con una bomba solar para suministrar agua al huerto dependiendo del sol. Aquí está el huerto. Hemos tenido que protegerlo de las gallinetas que se pasean por aquí y picotean los tomates y los melones. En la cocina todos los productos son frescos y se cocinan según el principio japonés del omakase. Todo se hace en el momento y con productos de temporada. Aquí, en lo que concierne a la cocina, solamente tenemos pescado de la bahía, nada más. Este se ha pescado como mucho hace 12 horas. En cuanto a la verdura, solo utilizamos la de temporada y son productos de nuestro huerto. Lo primero que percibes nada más llegar aquí es una naturaleza increíble. Es un lugar tranquilo, relajante y fabuloso. En cualquier caso, el impulso de venir aquí responde ante todo a nuestro deseo de respetar el entorno en el que vivimos. El agua, que aquí se cuida especialmente, permite a Thibaut ofrecer algunas sorpresas a sus huéspedes. Mi intención era que en este pequeño spa uno se pueda sentir en armonía con la naturaleza. Es decir, que cuando estemos dentro podamos escuchar el sonido de los cañaverales o del viento. La bañera se abre así y el agua está a 40 grados. Es una sensación muy agradable y son los taninos de la madera los que le dan ese toque acuoso. Se calienta mediante un sistema de fuego con leña. Es un sistema noruego. Y ahora mismo hay leña ardiendo porque lo han reservado para esta noche. La idea de este baño es muy simple. Se trata de un baño ecológico básico. Hay un inodoro seco. Y también puedes darte una ducha. Los juncos y el cañaveral sirven como un sistema de filtración. Casi podemos sentirnos solos en medio de la naturaleza, ya que la casa emerge tímidamente entre la vegetación. La idea es que la casa desaparezca en el paisaje, es decir, que sea lo más baja posible. Es como si hubiéramos recortado unos 250 metros cuadrados y se los hubiéramos devuelto a la naturaleza sobre este techo verde. El sonido del agua es también una casa familiar. Aquí viven Thibaut, su mujer y sus hijos. Vivir en la naturaleza y consumir las verduras de nuestro huerto es esencial para nosotros como familia. Nuestros hijos también están sensibilizados en lo que respecta al agua y a clasificar los desechos. La ecología ayuda a proteger la tierra. Contribuye a que el planeta no se degrade utilizando materiales ecológicos. Si los padres no contribuyen a ello, sus hijos tampoco lo harán. En la ciudad no lo pasamos mal, porque allí están nuestros amigos y eso está bien. Cuando estamos aquí no tenemos la impresión de que al día siguiente hay colegio y todo eso. Parece que estás en medio de ninguna parte. Es un poco así.
En plena naturaleza, rodeados simplemente de estanques, lagunas y a 2 horas y media de París, están en otro mundo. Ahora un cambio de escenario. Pasamos de la Bahía del Somme al pequeño estado de Belice, al que no está de más situar en un mapa. Es 23 veces más pequeño que Francia. Tiene 11 habitantes por kilómetro cuadrado, 3 ríos y el Blancanó Lodge. Un hotel de lujo perdido en la jungla. Un paraíso que durante mucho tiempo fue refugio del director de cine Francis Ford Coppola. En 1981, el señor Coppola vino al Blancanó Lodge. En aquella época estaba abandonado. Durante los años 60 había servido como pabellón de caza. Luego se puso en venta. El señor Coppola lo compró y lo usó como residencia. Le recordaba a Filipinas y a Apocalipsis Now, que había rodado unos años atrás. Le encantaba este lugar. Lo usó como residencia vacacional durante unos años, pero el mantenimiento era costoso. La jungla te come fácilmente el terreno si no estás ahí todo el tiempo. Así que a principios de los 90 decidió convertirlo en un pequeño hotel. Al señor Coppola siempre le interesó la ecología, sobre todo en esta región. La ecología fue su primera preocupación y la segunda la comodidad de los huéspedes. Y se encontró una solución que cumplía ambos requisitos. Cuando el señor Coppola vino a esta región, el primer desafío al que tuvo que enfrentarse fue encontrar una fuente de electricidad. Y tuvo la brillante idea de utilizar el arroyo, el desnivel del Privation Creek, para instalar una central hidroeléctrica. El agua llega por este conducto, hace girar la turbina y luego vuelve inmediatamente al río. De esta forma, la turbina genera electricidad. En este momento generamos 27,7 kilovatios, más que suficiente para todo el hotel. Aquí tenemos una bomba de ariete. Es una forma sencilla de transportar agua sin usar electricidad ni ningún tipo de combustible. La bomba se llena de agua y mediante la presión asociada a la caída, el agua se envía de nuevo a través de una tubería hasta el depósito que se encuentra 700 metros más arriba. En el depósito se almacena el agua para los establos y el huerto. De esta manera, tenemos agua sin necesidad de electricidad ni combustible. La región era un antiguo territorio maya. El hotel se construyó en el interior de la reserva forestal Mountain Pine Ridge, a pocos kilómetros de un parque nacional. Los huéspedes pueden disfrutar observando la fauna. Aquí hay aves rapaces. Los jaguares también son muy numerosos. Y con un ojo bien adiestrado se pueden divisar animales más discretos. Eso es un basilisco rayado, uno de los muchos reptiles que viven en esta reserva natural. También lo llaman lagarto Jesucristo porque puede caminar sobre el agua. Cuando coge velocidad, es capaz de desplazarse sobre la superficie del agua. En la reserva hay muchos reptiles. Esta es una de nuestras villas. Como se puede apreciar, todos los materiales son naturales. Utilizamos madera maciza que compramos a empresas locales. El tejado está hecho con hojas de palma que obtenemos del bosque de forma sostenible. Construimos sobre pilotes para no dañar el suelo. Así, evitamos excavar cimientos que podrían perturbar la vida de otros organismos. Aquí, por supuesto, se viene a contemplar la naturaleza, pero eso no nos impide visitar la villa del señor Coppola. Bienvenidos a la villa del señor Coppola. Es la número 7. Probablemente el señor Coppola eligió esta villa por estas vistas panorámicas del Privation Creek.
Bueno, el aire entra y circula de forma natural por el interior antes de salir por el otro lado. No hay necesidad de ventiladores ni de aire acondicionado. Los mayas construían de una forma muy similar. De hecho, podríamos decir que les hemos copiado un poco. En estos momentos estamos realizando algunos trabajos de reparación. Reconstruimos los escalones utilizando materiales locales. Todas estas piedras de granito, por ejemplo, se han extraído de la reserva. En el restaurante del hotel se pueden degustar platos guatemaltecos y también italianos, inspirados en las propias recetas de la familia Coppola. Las verduras, por supuesto, son de su huerto. Este es nuestro huerto ecológico. Tenemos algo más de una hectárea y producimos todas las frutas y hortalizas que necesitamos. Estamos obligados a cultivar sin pesticidas. Fabricamos nuestros propios insecticidas usando hierbas amargas, como el pimiento rojo o el ajo, plantas con aromas muy intensos. Estábamos buscando un destino para nuestra luna de miel. Para nosotros era importante estar en un entorno natural y tranquilo, y no en un hotel de lujo lleno de gente bulliciosa, televisores y teléfonos. Preferíamos un lugar más apacible, y oímos hablar del Blancanó. Buscamos información y nos pareció un alojamiento muy especial. La mayoría de los turistas vienen a disfrutar de actividades que están relacionadas con la reserva natural. Ofrecemos diversos tours y hacemos investigaciones sobre jaguares. Tenemos cámaras de infrarrojos que nos ayudan a recopilar información sobre ellos y su régimen alimentario. Obviamente, impresiona la posibilidad de observar a los felinos, pero también se puede contemplar a las mariposas en este invernadero mágico. Esta es la pajarera donde tenemos a nuestras mariposas, tanto machos como hembras. Aquí hacen su parada nupcial. Se reproducen y depositan sus huevos. Los huéspedes pueden venir a verlas. Como se puede ver, tienen provisiones en abundancia. Las mariposas vienen, se posan sobre ti y las puedes contemplar muy cerca. Puedes ver sus patas, sus ojos y sus antenas. Este ejemplar es una mariposa búho. Se llama así porque tiene un gran ojo en las alas posteriores. En la distancia uno tiene la impresión de que es el ojo de un animal, pero de un animal mucho más grande. El agua, la flora, la fauna. Francis Ford Coppola tenía motivos de sobra para mimar este exuberante paraíso. Pero no dejamos de lado las áreas urbanas. Las preocupaciones ecológicas son menos visibles, pero igual de intensas en el ecobarrio de Balansmer, en Culemborg, Países Bajos. El agua es la protagonista en este barrio que surgió gracias a la motivación, el compromiso y la participación constante de sus habitantes. Ellos serán nuestros guías, comenzando por Marlene Kaptein, que inició el proyecto en la década de 1980. Trabajé en el mundo del teatro durante 20 años. Y luego estudié arquitectura de interiores en la Academia Rickfield. Más tarde me interesé por el desarrollo sostenible, por la construcción sostenible y, finalmente, por el planeta Tierra.
Me preguntaba cuál es el significado de la vida y qué hacemos en la Tierra. El gobierno quería promover una construcción sostenible, pero el presupuesto era muy limitado porque pensaban que la gente no estaba dispuesta a pagar por ello. Los políticos también me decían que las cuestiones medioambientales no interesaban a nadie, y yo les contestaba que deberían tratar de concienciar a la gente. Yo conocía a muchos expertos en desarrollo sostenible, así que pensé que podríamos reunirnos todos para llevar a cabo este proyecto e invitar a la gente a participar. Si construyes tu propia casa, puedes poner paneles solares en el tejado, pero eso es todo. No puedes hacer nada respecto al tratamiento de agua, por ejemplo. Es a nivel comunitario donde se obtienen resultados reales. Marlene logró convencer a los profesionales de la arquitectura y también a los futuros residentes. Ofrecimos a la gente la posibilidad de desarrollar sus propias ideas. En este caso, había un arquitecto que soñaba con construir una casa con personas no profesionales. Vi a turistas colocando las tejas y a mochileros ecologistas colaborando. Muchas personas participaron en la construcción. En el ecobarrio de Eva Lansmer, todos los edificios cumplen con los requisitos de la comunidad. Mirad qué manzanas tan hermosas. Sí, esto es un paraíso. Ahorramos mucha electricidad gracias a los invernaderos, ya que actúan como acumuladores. Dentro hay una temperatura de unos 4 grados más que en el exterior. Así que ahorramos energía conservando el calor. En algunos casos, el invernadero actúa como un paraguas natural para evitar que la lluvia o el viento entren en el interior de la vivienda. Quisimos construir respetando el paisaje que nos rodeaba, aprovechándolo y mejorándolo. Y adaptamos la arquitectura al entorno. También nos propusimos integrar el sistema de tratamiento de aguas, manteniéndolo visible en el paisaje. El barrio está construido sobre un área protegida de captación de aguas. Toda el agua que cae de los tejados va a parar directamente a este estanque y permanece aquí mucho tiempo, en el barrio. Cuando hay exceso de agua, se va drenando poco a poco hacia el río y hacia el mar. Pero mientras tanto, está aquí, en el barrio. El agua es muy pura y el estanque está lleno de peces. La filtración y la limpieza del agua de la cocina y de la ducha aquí se hace de una forma totalmente natural. Pero yo no soy la persona más indicada para explicar el funcionamiento. Espera, tal vez haya un cartel por aquí. Ah, ya lo tengo. Aquí está. Bien. Las aguas residuales entran por este conducto y llegan a este, que tiene una bomba de presión grande. Después pasa a este gran depósito de arena, donde gracias a un sistema inferior y a las plantas situadas en la parte superior, el agua se filtra. Finalmente, después de pasar por este de aquí, el sistema permite evacuar el agua en dirección al río. Tenemos dos cuadros de paneles solares. La parte superior es para el agua caliente y la parte inferior es voltaica. Proporciona energía eléctrica a la casa. Ahora nuestras casas son casi autosuficientes. En verano tenemos un exceso de energía, así que la revendemos al sistema. Me gusta mucho mi barrio. Es el barrio de mis hijos.
No hay coches y los niños pueden jugar libremente en la calle. Es magnífico. Al igual que Francis Ford Coppola, los habitantes de Balansmere han encontrado su paraíso y son ellos quienes lo han creado.